auspicia este programa. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos. Bueno, muy felices porque le damos esta bienvenida al programa que hacemos de la Fundación Favaloro todas las semanas con temas que hemos preparado que tenemos que aprender porque tienen que ver con nuestra calidad de vida. ¿Quién nos ha hecho un análisis alguna vez en la vida y el colesterol dio un resultado alto? Así que vamos a aprender de qué manera prevenir y curar también este tema como es el colesterol. Enfermedades de invierno también en esta época del año aparecen muchas enfermedades que seguramente tienen que ver con el área respiratoria. Y también hablaremos de hepatitis. Y como es habitual, vamos a comenzar el programa con el testimonio de Daniel Breno, que es un excombatiente de Malvinas y que ha sido operado de un tumor cerebral. La guerra es el caos, es el desentendimiento de la inteligencia total, es la pobreza, la miseria humana. Y bueno, gracias a Dios me tocó la mejor misión. Nosotros estábamos armados con los puños y con médicos y enfermeros. Y bueno, queríamos salvar vidas, nada más. Y tal vez nos tocó una etapa muy, una de las más difíciles, porque era la más dolorosa, porque veíamos lo peor de la guerra. Después hicimos el rescate del crucero General Belgrano. Fue el rescate naval más importante que se realizó en el mundo. Calculando las olas, olas de 10 metros, mar muy picado. Cuando rescatamos una balsa, las balsas que venían con menos de 7 personas venían todos muertos porque no soportaban el frío. Es un código de honor. O sea, no podemos dejar a alguien en el agua, aunque sepamos que vamos a morir. Es un código. Perdí muchos compañeros, muchos compañeros. Y bueno, son situaciones muy, muy, muy críticas, muy críticas. El mejor soldado es el que no tira un tiro, el que cuida, el que sana, el que protege. Y la mejor guerra es la paz. Habíamos salvado miles de vidas, miles de vidas. Y nosotros llegamos un 27 de junio al puerto de Buenos Aires. Nadie nos esperaba. Nadie. Un puñado de gente que era nuestra familia. Bueno, ahí estamos con el doctor López Rossetti compartiendo esta presentación, ¿no? De una vida increíble realmente, que ha tenido que afrontar situaciones súper difíciles, ¿no? Pero con cuánta sabiduría habla de la guerra, ¿no? La mejor guerra es la paz. Sí, exactamente. Bueno, vamos ahora a meternos entonces en todo el tema que él tuvo que enfrentar también con un tumor cerebral. Cuando regreso sentía puntadas muy fuertes en la cabeza. Yo jamás sufrí dolor de cabeza, nunca en mi vida. Y sobre todo cuando hacía un esfuerzo, cuando tosía, cuando estornudaba. Llego a Favaloro, me medican y me dicen que, bueno, que podía ser una cefalea. Pero a los 15 días empecé de vuelta. Regresé y automáticamente me dijeron, no, vamos a hacer una resonancia magnética, no vamos a esperar más, vamos a lo seguro. En la resonancia me sale un tumor, venía con un,
con un meningioma. Un meningioma con base en el tronco, cerebro y cerebelo. Una mandarina tenía en la cabeza. Cuando salgo de hacerme el estudio, me cita a su consultorio el doctor Fuster. Bueno, entonces me dice, mirá, tenemos que operar. Tenés un meningioma. Me explicó, dije, bueno, este es el final mío. Ya está, ya cumplí, hice lo que tenía que hacer. Y me dice, mira, en 2 meses te tenés que operar. Podés elegir la fecha. Yo le dije, quiero operarme ya. Bueno, perfecto. Ese va a ser mi desembarco, le dije yo. Me operaron. Fue una operación que iba a durar 5 horas. Duró 10 horas. Me sacaron el 70% del tumor. Hicieron un trabajo maravilloso. Maravilloso. O sea, me tendría que operar dentro de 80 años. Todos los que me cuidaron, todos lo hicieron con el máximo amor. Así que, bueno, un agradecimiento enorme a ellos. Nunca estuve más conectado espiritualmente que en ese momento. En Favaloro, con los ángeles que tiene Favaloro. Creo que fue más el amor que la medicina lo que me curó. Ahí está, ¿no? Y esto es lo que pasa y lo que sucede siempre, ¿viste? Con la gente que pasa por la fundación, ¿no? Cuando hablan después, hablan, hay una sensibilidad especial que provoca también el estar enfermo, ¿no? Y no es para menos, ¿no? No, porque claro. La verdad que una historia de vida muy, muy fuerte. Muy fuerte, muy realmente. Fuerte. Bueno, nos vamos a un buen consejo del Ministerio de Salud y seguimos con el doctor. ¿Te sentís con gripe? Si tenés fiebre alta con más de 38 grados, tos, congestión nasal y sentís decaimiento o dolor muscular, no te automediques. Consulta al médico y seguí sus indicaciones. Recordá cubrirte la boca al toser o estornudar para no contagiar a otros. Cuídate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Muy bien, y aquí estamos ahora con Brian para ver el tema de las enfermedades del invierno. Tete, las enfermedades del invierno son básicamente respiratorias. Aunque están en todo el año, en invierno hay más. Y pueden ser de las llamadas de vías aéreas superiores o inferiores. ¿Cuáles son? ¿Cómo viene el paciente? Sí. Lo más frecuente, los resfríos. Claro. Esto es agua en la nariz, lo que se llama rinitis. Bueno, la prevención es simplemente estar bien alimentado, evitar el frío, etcétera. No hay vacuna para eso porque son cientos de virus distintos, no hay vacuna. No hay. ¿Cuáles son las vías aéreas superiores? La nariz está relacionado con los oídos, porque los oídos por una trompa, que es la trompa de Eustaquio, va hasta la garganta. Obviamente la garganta, lo que se llama las fauces. Sí. La tráquea, la laringe. ¿Cómo llega un paciente con una enfermedad de vías aéreas superiores? Puede tener fiebre o puede no tener fiebre. Se mide la fiebre con termómetro. Aparte, no sé tu mamá si no te ponía los labios en acá los y se daban cuenta. Te daba un beso y se daba cuenta. Bueno, exacto. Los médicos también. Hacemos así, vos no tenés, Brian, no tenés fiebre. Zafamos. ¿Cómo se revisa un paciente? ¿Cómo se revisa? Siempre te hacen abrir la boca. Te hacen abrir la boca porque el paciente dice, tengo fiebre o no tengo, me duele al tragar. Tengo tos, o tengo disfonía, no hablo bien. ¿Qué es lo que hace el médico después de tener una primera impresión y ya orientarse? Revisarlo. ¿Cómo lo revisás? Rápidamente buscás ganglios. A ver. Acá, los submaxilares, con estos dedos, el médico que busca. Normalmente hay ganglios que son ganglios linfáticos, que siempre están. Pero cuando hay infección están agrandados y vos lo palpás, lo encontrás. Sí, es fácil de encontrar. Te fijás las características que tiene, si es un ganglio infeccioso, si es móvil, en fin, atrás de las orejas, los submaxilares. Después, ¿qué haces? Querés ver la garganta para ver si tiene una faringitis, si es viral, si es bacteriana. Entonces, lo típico que hacen los médicos que dicen, abra la boca y seguido a eso le iluminan con una linterna, saca la lengua, muy bien. Ahora podés meterle la vuelta. Ahí estamos bien. Entonces mirás,
si hay petequias, si hay manchitas. Placas, dicen. Tiene algunas placas. La placa es lo que buscás. ¿Sabés qué es la placa? Es como un botoncito blanco nacarado que quiere decir que hay bacterias. Perfecto. Entonces tenés que ver bien en el fondo para ver si hay placas. Porque lo que vos decís diferencia si es bacteriano a que si es viral. Claro. Y es la gran diferencia. ¿Por qué, Tete? Porque si es bacteriano le vas a dar antibióticos. Uh-huh. Si no, no se da antibióticos, se da otra cosa. ¿Y qué es lo que haces típicamente? Abrí la boca, Brian. Hace A. Ah. Al hacer A, ¿qué pasa? Unas cosas que llaman pilares y la campanilla. Que se abren. Se abren y vos podés ver bien atrás. Le decís, a ver, diga A. Ah. Ahí estamos. Bueno, él no tiene ni rojo, nada. No tiene nada que haga pensar en faringitis. Muy bien. Síntomas de la faringitis, dolor. Sí. Dolor al tragar, que se llama odinofagia. Uh-huh. Si se infecta un poquito más para abajo, sí. Sobre todo si es viral, acá hay algo que se llama laringe. Que está, digamos, entre la garganta y la tráquea que va a los pulmones. Sí. La laringe tiene las cuerdas vocales. Claro. Cuando aparte de infectarse la garganta y te duele al tragar, la infección baja la laringe. Te quedas afónico. Las cuerdas vocales inflamadas no trabajan bien. No. Eso es laringitis. Perfecto. ¿Qué podemos tener? Rinitis, infección en la nariz. Los senos paranasales, que se llaman sinusitis. Sí. Puede complicar desde la garganta hasta los oídos, que se llama otitis, por eso le tocas los oídos a ver si le duele, o le mirás con el otoscopio. Porque adentro está del todo conectado. Está aparte. Todo conectado, por eso se llama vías aéreas superiores. Buscas ganglios, uh-huh. le mirás la garganta y con eso ya te das cuenta dónde está la infección, si es viral, si es bacteriana. Y ya te orientás para el tratamiento. Para el diagnóstico. Gracias, Brian. Después vamos a hablar de las otras enfermedades. Vamos a hablar de las inferiores. De lo que es la parte respiratoria inferior. Perfecto. Tráquea, bronquios, pulmones. Bueno, muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Bueno, nos vamos ahora con la doctora Analía Boffelli, que es de La Pampa. Soy, sigo diciendo que soy de Herrera, provincia de Entre Ríos, un pueblo de aproximadamente 2.000 habitantes. Estudié en La Plata, fui recorriendo diferentes lugares y terminé acá en La Pampa. Yo siempre digo, elegí porque me tocó vivir algunas situaciones familiares que me movilizaron y de ahí en más siempre quise estudiar, siempre rendí para ser médica general. Cuando me aceptaron acá, dejé el resto de las entrevistas y dije, bueno, me voy para allá y obviamente feliz. Esto me hace plena porque yo soy de un pueblo también y realmente me hace sentir esto del médico por el cual yo entré a la facultad, que es el médico con el que, digamos, la familia puede contar. Una de las cosas que siempre le digo al equipo y a mi familia es esto que tengo de venir contenta a trabajar no tiene precio. Nosotros que focalizamos más en la parte social o lo que le está sintiendo el paciente, más que el dolor físico, pero también el emocional, y que a veces son historias muy fuertes, a pesar de todo eso, te dan ganas de seguir. Si nosotros aprendemos en salud que todos somos importantes en nuestro lugar, creo que también sería más fácil. Y que no olvidar que en este eslabón no, lo tenemos que incluir a la comunidad. Entonces, si vamos de a poco, seguramente que vamos a triunfar en lo que queremos. Llegó el momento de hablar del colesterol, como les dije, y estamos con el doctor Gustavo Giunta, que es cardiólogo y que es de la unidad metabólica de la Fundación Favaloro. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Y comenzamos con el tema del colesterol. ¿Qué es el colesterol? Bueno, lo primero interesante para decir es que el colesterol es un componente muy importante de nuestro organismo y que tiene un montón de funciones. Por ejemplo, sirve para síntesis de hormonas, etcétera. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, realmente es mucho más conocido como factor de riesgo. Exacto, ¿sí? Porque uno siempre está atento a ver qué pasa con los análisis. Exactamente. ¿Qué dice con el colesterol, no? Exacto. Y aparte hay gente, o sea, uno escucha también decir, hay colesterol bueno y hay colesterol malo. Uh-huh. ¿Es así?
Es así. Es así. En realidad el colesterol es el mismo. Hay un solo colesterol. Lo que pasa es que a veces a nosotros nos gusta, por ejemplo, explicarle esto a los pacientes sí. como si fuera una autopista. Ah. Donde existe una vía del colesterol malo, que es el que va a llevar colesterol desde el punto de depósito, que es el hígado, hacia las arterias y otros tejidos periféricos. Y ese va a ser el colesterol malo. ¿Por qué? Va a llevar el colesterol al lugar donde hace daño. Está. En cambio, tenemos también el colesterol bueno, sí. que va a secuestrar el colesterol de esos lugares donde hace daño y los va a llevar nuevamente al hígado. Perfecto. El colesterol se aloja en las arterias. Tal Aquí cual. Tenemos arterias. Exacto. Acá, esta digamos, sería como, la primera como ejemplo, que vamos a mostrar. ¿Sí? Ahí. Así nacemos nosotros, ¿sí? Qué nosotros, limpita que está, claro. Exacto. Nacemos con nuestros territorios arteriales sí. totalmente limpitos. Limpitos, y libres, claro que sí. Ahí está, ahí libres, se ve exacto. con la profundidad, todo, sí. no hay nada absolutamente. Pero bueno, con el pasar de los años sí. y la exposición a factores de riesgo que pueden ser la diabetes, el mismo colesterol, la hipertensión arterial o el sí. tabaquismo, por ejemplo, ese colesterol lentamente se va a ir depositando en la capa interior de las ¿Esto arterias. ¿Esto es grasa? Esto es grasa. O sea que sería grasa en las arterias. Exacto. Uh-huh. Esto es más complejo, más hay otros componentes, pero claro. esto es grasa en las paredes arteriales. Uh-huh. Y es muy interesante que esto pase en forma totalmente silente. O sea, no hay síntomas. No hay síntomas claro. para esto. Uno no se va a dar cuenta que esto va pasando a lo largo de los años. Uh-huh. Y justamente a lo largo de los años es que estas obstrucciones en las arterias claro, mira que van hay a ir que, progresando. Que chiquito, ¿no? Que quedas uh-huh. realmente el paso. Exacto. Uh-huh. Y es recién en este momento cuando las arterias, ya sea las arterias que pueden estar en el cuello, sí. ¿sí? que las carótidas llevan sangre al cerebro, claro. las arterias del corazón, las arterias de las piernas, es en esta situación ya crítica y avanzada que nos van a avisar que algo está pasando. Que algo está pasando. Uh-huh. De cualquier manera, con el chequeo frecuente, permiso, sí. voy a agarrar las Adelante. Arterias, las vamos a ir dejando por aquí, porque ahora vamos a pasar a algunos otros elementos que tenemos. Digo, cuando uno, por eso es bueno hacerse el análisis de sangre, porque ahí Exacto. se va midiendo lo que va pasando. Exacto. Bueno, le pedimos al doctor, digo, ¿de qué manera cuidarnos? Y dijo, bueno, con una balanza, porque hay que vigilar el peso, acá la tenemos, venga, por acá. Ahí estamos. O sea, el peso es un tema importante, ¿no es cierto? Tal cual. Mantener el peso sí. ¿sí? En límites normales sí. es una de las mejores estrategias para evitar que ascienda el colesterol uh-huh. y también cuando tenemos algún kilito de más es una de las mejores estrategias para que el colesterol vuelva a bajar. Vuelva a bajar. O sea, y para el peso, por ejemplo, siempre está relacionado con la actividad física. También digo, para bajar el colesterol cuando hay un índice alto, ¿es bueno la recomendación de la actividad física? Totalmente. Sí. La verdad es que la actividad física en forma complementaria Ajá. con el peso van a tener un efecto sobre el colesterol. Está bien. Y nosotros le vamos a pedir a los pacientes que media hora, 45 minutos por semana, al menos tres veces, ¿sí? ellos hagan una actividad aeróbica. Esto quiere decir caminata, bicicleta, sí. puede ser en cinta, bicicleta claro. fija, lo mismo. Pero que natación. Haya actividad. Exacto. Bueno, y sin trampas. La trajimos esta porque con esta no podés hacer mucha trampa, ¿no? Acá no porque hay la trampa vas poniendo allí. Tal cual. Ni me atrevo a subir ni que se suba nadie. Bueno, nos vamos a otra parte del estudio porque aquí tenemos a la licenciada Gabriela Firpo, que es nuestra especialista en nutrición y el tema de la comida es fundamental. ¿Qué tal, Gabriela? Hola, ¿cómo están? Estamos acá trabajando todos en equipo, ¿no es cierto? Bueno, Seguro. El tema de la comida y ahí hay varios tips, me parece. Porque la grasa que uno veía en las arterias uh-huh. tiene una relación directa con la comida con grasa que comemos, por ejemplo, entre otros alimentos. Exacto. Sí. ¿sí? Los componentes de la dieta van a influenciar los valores de colesterol. Ah. Y eso a su vez va a influenciar el ingreso de colesterol a las paredes arteriales. Perfecto. Gabriela, te escuchamos entonces. Bueno, hablando de este tema, por ejemplo, lo que tendríamos que evitar son sobre todo las grasas animales, que son las que más perjudican en este punto. Uh-huh. Entonces evitar, por ejemplo, ¿en qué alimentos? Y los quesos muy duros, los embutidos, los chacinados, tipo las cosas que uno come en las picadas, sí. por ejemplo. Ciertos cortes de carne. Ah, también. La grasa visible de las carnes es un índice, pero también hay cortes que
tienen grasa dentro de la fibra muscular. Entonces no alcanza a veces con solo sacarle el borde de grasa. Claro. Elegir cortes magros sería uno de los criterios, tratar de incluir carnes blancas que van a tener otro porcentaje de grasa inferior, sí, tratando siempre de sacarle el exceso de grasa visible. ¿Y verduras, por verduras ejemplo? Es buenísimo, porque para empezar no tiene grasa. Claro. Si alguna la tuviera, como por ejemplo la palta, es otro tipo de grasa porque es una grasa vegetal. Uh-huh. Entonces vegetal y fruta es lo más recomendable. Ahora, estaba pensando, doctor, hay que plantear un cambio en los hábitos. Totalmente. O sea, sí, es una enfermedad que con un planteo de cambio en los hábitos tiene una mejoría. El paciente que empieza a hacer una dieta y que empieza a hacer actividad física, ¿realmente bajan los niveles de colesterol? Va a tener un impacto en los niveles de colesterol. Claro. Realmente. O sea, está directamente relacionado. Sí. Seguimos escuchándote, Gabriela, ¿cómo sí, no? Sí, como decías, está bueno ese concepto de cambiar hacia un estilo de vida más saludable. Claro. Más que hacer una dieta, la idea es tratar de empezar a modificar las conductas. Claro. Porque las dietas sirven un tiempo. Uh-huh. Cuando uno las deja, el efecto se pierde. Sí, o sea, la idea, claro, es tratar de cambiar cosas de todos los días. Entre, bueno, ellos, moverse un poco más, comer, claro, más sano. Entre los alimentos sanos también podemos incluir, por ejemplo, legumbres, claro, ciertas fibras como la fibra de la avena, que se llama salvado de avena, que también es muy bueno, es para muy este buena, punto. Es cierto. Tratar, por ejemplo, de evitar algunos alimentos industrializados que tienen muchísima cantidad de grasa. Mm. La margarina es un componente que también hace subir el colesterol, aunque técnicamente no es colesterol, porque el colesterol es de origen animal y la margarina es vegetal, pero es uno de los ejemplos de grasas vegetales no saludables. Perfecto. Y que también perjudican. Entonces hay que conocer. Hay que aprender, exacto, porque si no, realmente... Es lo que tratamos de hacer siempre en la consulta, porque digamos, la gente, ¿no?, cuando empieza a hacer una dieta dice solamente ensalada. No, hay mucho más para comer. Bueno, le pedimos a Emiliano Tisera Favaloro, nuestro chef de comida saludable, que también se incluya en el tema y nos proponga un plato de una buena comida. En el programa de hoy vamos a estar preparando una lasaña vegetariana. Vamos a utilizar berenjenas para reemplazar lo que sería la pasta. De relleno vamos a utilizar soja texturizada y después vamos a condimentar esta soja con un poco de salsa de soja, con un poco de tomate y cebolla. Ahora vamos a empezar con la berenjena y la vamos a cortar a lo largo. Vamos con las berenjenas al grill. Ahora voy a hidratar la soja texturizada. Utilizar agua caliente a punto de hervor. Yo la saboricé con caldo sin sal. Vamos a cubrirla y le voy a agregar un poquito de salsa de soja sin sodio. Lo voy a dejar aproximadamente 20 minutos. Lo que vamos a preparar ahora es cebolla picada. Ahora vamos con el tomate. Vamos a calentar nuestra sartén. Un poquito de aceite, la cebolla. Lo que voy a hacer es condimentar las berenjenas con un poco de pimienta y las voy a dar vuelta. Las cebollas ya tomaron bastante color, un poquito de aceite, y vamos a agregar el tomate. Ajo, lo agrego a la salsita, un poco de caldo. Voy a retirar las berenjenas. Vamos a agarrar el bol, vamos a utilizar la soja, le vamos a agregar el salteado, pimienta blanca, pimentón y por último albahaca. Lo que nos queda preparar ahora es nuestra salsa blanca. Vamos a utilizar medio litro de leche, 2 cucharadas de almidón de maíz. Después lo que se hace es llevarlo a calor hasta que hierva. Lo que voy a hacer ahora es condimentarla con nuez moscada y pimienta blanca. Muy bien, ahora voy a agarrar una asadera de horno a la cual le voy a agregar una cintura con un papel aluminio abajo. Un poquito de aceite y vamos a colocar una capa de berenjenas. La mitad del relleno. Agregamos el resto de las berenjenas. Y agregamos el resto del relleno. Agregamos la salsa blanca hasta cubrir. Y voy a terminar con queso blando, un queso magro por arriba. Lo vamos a llevar a horno precalentado a 180-200 grados de 20 a 30 minutos.
Transcurridos los 25 minutos, voy a retirar la lasaña al horno. La receta la pueden encontrar en la página de la Fundación Favaloro, www.fundacionfavaloro.org, y nos vemos la próxima. Qué bueno, Emiliano, me encantan las berenjenas, Gabriela, qué rico. Claro, reemplazan la masa de la lasaña. Se usó las berenjenas grilladas como base, como para ir integrando la lasaña sin ponerle una masa, por ejemplo. Está bien. Y está bueno porque muchas veces la gente no sabe cómo incluir tantos vegetales en su alimentación. Sí. Por ahí conoce lo clásico, las ensaladas, un puré, alguna verdura hervida. Sí, no sale de ahí, claro. Y está bueno dar distintas recetas o distintas opciones donde se puedan combinar los vegetales de distinta manera como para que amplíen un poco también del consumo. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Gabriela. Me voy a la despedida entonces. No me cuente después que si tiene un resultado de colesterol alto no sabe qué hacer, ¿eh? Porque aprendimos de qué manera actuar hoy en el programa. Vamos a agradecerle como siempre a Roberto Giordano, Amo Mi Living, S Catering, Il Vicolo también y a Fab Developers. Vamos a decirles por supuesto también, como les digo siempre, que nos encanta que se comuniquen con nosotros y le mandamos un saludo a la gente de todo el país que nos sigue semana a semana. Gracias y hasta la próxima. Chao. Auspició este programa Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.